Hola, niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper mega bien, sí. Niños, hoy vamos a hablar del monólogo. En las clases anteriores hemos estado hablando bastante sobre el teatro y sus diferentes características, y que para poder realizar una obra de teatro necesitamos un lugar donde realizarlo, ya sea un escenario cerrado en un auditorio o al aire libre. Y también hemos estado hablando de que los personajes tienen un guión, el cual deben aprender de memoria y en el cual les indican las palabras que dirán y las acciones que realizarán durante la obra. Bueno, hoy les voy a hablar de un tipo específico de guión, el cual deben aprender muy bien, porque con este será la bimestral de este último periodo del año. ¿Cómo se nos acabó el tiempo? Ya solo quedan 4 semanas de clase. Bueno, niños, entonces lo que yo les quería hablar era del monólogo. El monólogo es un tipo de dramatizado en el cual participa un solo personaje, o también es una parte de una obra de teatro donde un personaje realiza un soliloquio o realiza un discurso a él solito sin la intervención de otro personaje. Los monólogos nos muestran lo que el personaje dice o piensa sobre algo, y normalmente es una reflexión profunda sobre el tema. Los monólogos más populares hoy en día son los stand-up, donde los cuentachistes se paran frente a un público y narran diferentes sucesos. Si alguna vez has visto Sábados Felices, verás muchísimos monólogos. Los monólogos requieren de muchísima dedicación. El personaje tiene que aprender muy bien sus líneas y también las acciones a realizar. Por eso es tan chévere. Y ustedes tendrán que hacer esto de bimestral, pero por eso les hablaré mañana al respecto. De momento es todo. Los invito a que revisen sus guías de trabajo y revisen las actividades que allí nos indican. Yo me despido. Bye, 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 bye.